Vengo, siguiente, Fermina Barrina. También llevamos largos años coñecéndose, trabajando conjuntamente en prol da Universidade da Coruña, natural de Santiago de Compostela. Obtuvo o título de Inxeñeiro en Camiños, Canales e Portos pola Universidade Politécnica de Madrid no ano 83 e posteriormente no ano 87 obtuvo o título de Doutor pola Universidade Politécnica de Cataluña. Convención cum laude e a partir de xa desde o ano 83 da súa titulación como Inxeñeiro de Camiños imparte docencia na Universidade Politécnica de Cataluña en fundamentalmente no que despois tamén foi a súa campo de investigación, que é na enxeñería computacional, en temas vinculados a métodos numéricos, optimización, estadística, cálculo infinitesimal, métodos matemáticos, programación, etc. A súa investigación, como decía, tamén se enmarca en ese campo de investigación que ten que ver fundamentalmente con a aplicación de métodos matemáticos e computacionales á enxeñería, en este caso concreto, a enxeñería de canales, camiños, canales e portos. Desde o ano 91, en que se funda a Escola de Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Camiños, Canales e Portos aquí na Universidade da Coruña, se incorpora xa no momento da súa fundación e xa en ese momento xa é catedrático de universidade, ese é o primeiro director da escola, é dicir, o director fundacional da Escola de Camiños na nosa universidade. Tamén foi membro e fundador da Sociedade Española de Métodos Numéricos en Ingeniería, formou parte da súa comisión executiva entre o ano 93 e o ano 2000. Desde o ano 93 é membro da International Association for Computational Mechanics. Tamén ha colaborado como revisor de numerosas revistas científicas con maior número de impactos, ten un número importante de artigos publicados en revistas internacionales. Participou en 70 proxectos, en 34 proxectos de investigación obtidos en convocatorias públicas competitivas, dos 12 é investigador principal. Tamén participou en 32 contratos de investigación e tamén foi conferenciante invitado en distintas institucións das que destaca o MIT, o famoso MIT de Boston. Tamén participou na organización de numerosos congresos, tuvo distintos premios, como é o Premio Ícaro, que recibiu tamén a medalla do mérito profesional do Colegio Nacional de Inxeñeiros de Camiños, Canales e Portos, ten evaluación de todos os quinquenios e sexenios posibles, incluso máis dos que son posibles, e desde a súa fundación pertenece ao Grupo de Investigación de Métodos Numéricos de Enxeñería de aquí da Universidade da Coruña, que se mostra absolutamente orgullosa de ter entre os seus plantel de profesores o profesor Fermina Barrina e todos os membros do seu equipo, algúns deles que están hoxe aquí. Por tanto, Fermín, o atril é teu. Muchas gracias, rector, por tus amables palabras e quero agradecer tamén ao presidente do Consejo Social e ao Consejo Social esta magnífica oportunidade que nos han brindado para divulgar os resultados de nosos trabajos de investigación. Bueno, el título de mi charla es Ingeniería para batir al COVID-19. El título no lo he propuesto yo, me lo propusieron los organizadores del acto, me parece muy adecuado. Y cuando alguno de mis amigos lo vio, me dijo, bueno, ¿qué hacen los ingenieros con un virus? ¿Qué tiene que ver la ingeniería con los virus? ¿No? Así que, si me lo permiten, voy a dedicar la parte inicial de mi charla a hablar precisamente de eso, que tiene que ver la ingeniería no solamente con los virus, sino con la salud pública. Bueno, hablemos un poco de la esperanza de vida. La esperanza de vida es un concepto que parece muy claro y que, sin embargo, cuando uno intenta precisar qué es lo que significa, inmediatamente surgen complicaciones. Una definición bastante extendida de la esperanza de vida al nacer en un determinado año es el promedio de la duración de la vida de quienes nacen precisamente en ese momento si los patrones de mortalidad de ese año se suponen invariables a lo largo de sus vidas. Admite variantes, podemos tener solamente en cuenta quienes cumplen determinadas condiciones, como pertenecer a un determinado sexo, a un estrato social, tener una determinada ocupación, vivir en determinada zona, superar cierta edad, etc. Sin embargo, su cálculo es complicado.
claro, no sabemos lo que va a pasar en el futuro. Si entendemos la esperanza en el sentido probabilístico, no tenemos las funciones de densidad de probabilidad. Si lo entendemos en sentido estadístico, todavía no ha ocurrido, el futuro no lo conocemos, así que no podemos calcularlo y tenemos que estimarlo. Y la estimación se realiza con datos pasados. Así que en la práctica, la forma básica de estimación de la esperanza de vida es calcular el promedio de las edades de quienes fallecen precisamente en el año en el que se realiza el cálculo. Obviamente hay formas de estimación más elaboradas, pero ninguna es del todo satisfactoria y desde luego la principal dificultad es disponer de datos completos y fiables. En cualquier caso, sí es evidente que hay una serie de factores que determinan la esperanza de vida. Obviamente los avances en ciencias de la salud, pero también hay otros factores, que es lo que podríamos englobar en general en la prosperidad, y es importante, por supuesto, para tener una esperanza de vida larga y llevar una vida saludable, pues tener abastecimiento y saneamiento de agua, eso tiene que ver con la higiene, tener una adecuada alimentación, tener energía para no pasar frío, para tener calor y frío para conservar los alimentos, maquinaria que evite los trabajos pesados, tener movilidad para poder desplazarnos y favorecer el comercio. Es importante el orden público, la economía, la seguridad jurídica, la educación, en fin, y muchos otros factores que además están profundamente interrelacionados. Y bueno, vamos a calcular la esperanza de vida intentando evitar lo que es anormal o lo que debería ser anormal, guerras, catástrofes naturales, epidemias como la que estamos viviendo, etcétera. Este es un gráfico que nos muestra la esperanza de vida al nacer de ambos sexos, según el libro de la CIA, el Factbook de la CIA del año 2021. Y observamos claramente que los países que tienen una esperanza de vida mayor son los países de lo que solemos llamar el primer mundo y que la esperanza de vida es mucho menor en los países más pobres. Hay una curva que se llama la curva de Preston, la expresión en matemática la tenemos ahí, donde EV es la esperanza de vida y el PIB-PC es la renta per cápita, y EV son dos parámetros a determinar, que fue propuesta por un investigador, Samuel Preston, en un artículo en el año 75. Bueno, si ajustamos la curva de Preston a los datos que tenemos, en este momento, esta gráfica corresponde a los datos del año 2005, vemos que efectivamente hay una correlación. Es decir, que a medida que aumenta la renta per cápita, aumenta la esperanza de vida, lo cual abona la teoría que enunciaba antes de que la prosperidad es muy importante. Si intentamos saber lo que ha pasado a lo largo de la historia, pues nos encontraremos con algo parecido a esto. Obviamente estos datos son, no son exactos, proceden de fuentes muy diversas, los he procesado también con una cierta subjetividad, intentando eliminar esas situaciones anormales a las que me refería antes. Y claro, obviamente no tenemos datos de lo que pasaba en la Edad de Bronce, tenemos algunos datos de lo que pasaba en la Grecia clásica. Los datos de la Edad de Bronce los estimamos a partir de datos arqueológicos y de todo tipo, pero lo cierto es que en líneas generales lo que ha ocurrido a lo largo de la historia es lo que tenemos ahí. La especie humana en situación de precariedad tiene una esperanza de vida de 25 años aproximadamente. A medida que nuestra civilización se ha desarrollado, y fíjense que en particular esto pasa a partir del año 1900, la esperanza de vida aumenta drásticamente y ahora prácticamente está estabilizada. A menos que los avances médicos descubran cómo vivir más tiempo, tenemos una esperanza de vida del orden de los 70 y pico, 80 años. Pero hay una singularidad. Y esa singularidad es el Imperio Romano. El Imperio Romano tenía una esperanza de vida superior a la que tuvieron las civilizaciones anteriores y también a lo que vino después cuando se produjo la caída del Imperio y atravesamos la Edad Media. Hay otro dato también importante y es que si corregimos los datos eliminando los fallecimientos que se producen con menos de 15 años, entonces, prácticamente a lo largo de toda la historia, la curva anterior experimenta una subida de 15 años. No en tiempos recientes, porque en tiempos recientes prácticamente los fallecimientos de menores de 15 años han desaparecido, son muy poco significativos, pero obviamente en la Edad de Bronce morían muchos niños, morían muchas personas en el parto, tanto la madre como el niño, y se producían, había una mortalidad muy elevada, por supuesto, de personas que no habían llegado a cumplir esta edad. Este es un gráfico que muestra cómo ha evolucionado la esperanza de vida en el siglo XX.
Y ahí tenemos pues algunos hitos muy importantes, vacunas, procedimientos relacionados con la higiene. Lo cierto es que la esperanza de vida, en este caso lo que estamos representando son las muertes por cada 100.000 habitantes, pues la esperanza de vida ha aumentado de forma muy importante como habíamos en el gráfico anterior. Bueno, ¿qué explica el aumento a partir de 1900? Pues yo diría que una serie de hitos fundamentales como las vacunas, ¿qué les voy a decir de las vacunas que se están aplicando en este momento? Las vacunas son fundamentales y las propuso Edward Jenner en el año 1796. Desde entonces han evolucionado mucho. Su efecto no se notó en la esperanza de vida hasta el año 1900 probablemente, pero en la actualidad, por supuesto, que se nota y mucho. Los antibióticos que desarrolló Alexander Fleming, la penicilina que desarrolló Alexander Fleming en el año 28. Desde luego, la drástica disminución de la mortalidad en el parto y de la mortalidad infantil, el avance incesante de las ciencias de la salud y la prosperidad en general. Pero la pregunta es, bueno, ¿y qué explica la singularidad del Imperio Romano? El Imperio Romano no tenía vacunas, no tenía antibióticos, tenía mortalidad en el parto infantil, las ciencias de salud estaban en un estado muy, muy primitivo y, bueno, era una civilización próspera, eso sí. Bueno, los hechos son que la esperanza de vida en el ecosistema natural son de 25 a 30 años, la esperanza de vida en nuestra civilización actual es del orden de 70 a 75 años. Nuestra civilización, por tanto, nos proporciona 45 años más de esperanza de vida. Y mi tesis, sujeta a discusión, por supuesto, porque se basa en datos, ya les digo que subjetivos y no del todo contrastados, pero una tesis que considero que está sujeta a discusión por ese motivo, es que 15 años se deben a la disminución de la mortalidad en el parto infantil, en líneas generales, 15 años se deben a las obras públicas, y ahí mi interés en hacerles ver la importancia de la ingeniería para la salud pública, y los restantes 15 años se deben a otros avances de las ciencias de la salud y también al aumento de la prosperidad en general. ¿Qué sucedía en Roma? Bueno, pues aquí tenemos un plano de una parte de la antigua ciudad de Roma, y ahí está marcado, aunque no se ve muy bien, en rojo, la cloaca máxima, una alcantarilla, y en azul, el acueducto Aqua Claudia. Bueno, los romanos hacían acueductos para llevar agua hasta las ciudades, y no solamente en la capital del imperio, sino en todo el imperio. Todos conocemos el acueducto de Segovia, es una obra magnífica que proporcionó agua a la ciudad durante casi 2 milenios. Los romanos hacían alcantarillas. Esta es una foto de la cloaca máxima, de hecho es una sección de la cloaca máxima que todavía se encuentra operativa. Este es un óleo muy bonito que está en la National Gallery en Washington, y en él se muestra una parte de la cloaca máxima. En este momento parecía no estar en servicio y está al aire. Aquí tenemos la salida de la cloaca máxima, se ve en la parte de abajo, al río Tíber. Estamos hablando del año 1900, la cloaca máxima estaba en funcionamiento casi 2.000 años después de su construcción. Esta es la zona en la actualidad, obviamente ha sido urbanizada y ha sido saneada. Y este es el lamentable estado en el que se encuentra la salida de la cloaca máxima en este momento al río Tíber. Es una pena porque es una obra de ingeniería que ha salvado centenares de miles de vidas a lo largo de la historia y merece la pena ser conservada para conocimiento de las generaciones futuras. Estas son las termas de Caracalla. Los romanos hacían termas, baños, en definitiva, baños públicos. Este es el estado actual, lógicamente en situación de ruina, pero tenemos que imaginar cómo serían estas instalaciones en aquella época. Y los romanos hacían termas, o sea, baños públicos, no solamente en la capital, sino en todas las ciudades del imperio. Esta es una presa que se encuentra en Zaragoza. Los romanos hacían presas para embalsar agua y después llevarla mediante sus acueductos a las ciudades. Hacían puertos, puertos exteriores, como el puerto de Claudio, e interiores, como la dársena de Trajano, que es esa dársena hexagonal, que todavía existe, en la actualidad es un lago y se ve desde el espacio. En Google Earth se pueden obtener fotos fantásticas de la dársena de Trajano, que ya les digo que se encuentra prácticamente igual que hace 2.000 años, aunque ya no está en servicio como puerto. Y que les voy a decir de la Torre de Hércules, que es el símbolo de nuestra ciudad. Los romanos hicieron una red de carreteras extensísima. Curiosamente, en este mapa hay una vía romana que unía Córdoba con Coimbra, se supone, y que sin embargo no aparece porque ha desaparecido en su totalidad, excepto el puente de Alcántara. El puente de Alcántara es una obra romana magnífica, extraordinariamente grande. Para que se hagan una idea, esos arcos miden 28 metros de luz. 28 metros no parece una distancia muy grande, pero
la cúpula de el Parlamento de los Estados Unidos cabría debajo de ese arco, para que se haga una idea de las dimensiones, y fue construida casi 2.000 años más tarde. Por cierto, Alcántara significa en árabe el puente. Cuando los árabes encontraron este puente, les pareció tan majestuoso que le llamaron el puente. Así que cuando decimos el puente de Alcántara, decimos el puente del puente. Esta es otra vista del puente de Alcántara. Al fondo se ve un templete en el cual está registrado el nombre del ingeniero que lo construyó. Y esta es una vista aguas arriba en la cual, además del puente, vemos al fondo una presa. Una presa moderna que es la que une la ingeniería romana con la ingeniería actual. Bueno, entre la ingeniería romana y la ingeniería de caminos, canales y puertos actual hay algunas similitudes, como la voluntad de servicio público, el realizar actuaciones de carácter perdurable, el objetivo, que es beneficiar a amplios segmentos de la población, y los medios, que son las obras públicas que realizamos. Obviamente hay diferencias muy profundas. La escala es infinitamente mayor en este momento, los materiales que utilizamos son muchísimo más resistentes y mejores, los procedimientos constructivos, los conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos no tienen parangón, y la capacidad de cálculo. Los ingenieros calculamos continuamente y eso nos da un enorme poder de predicción para saber si lo que vamos a construir va a resistir o no. Esta es la presa de Alcántara, y algunos datos de la presa de Alcántara que llamarán probablemente su atención es que la presa costaría en este momento unos 1.500 millones de euros, en su momento costó 10.000 millones de pesetas, haciendo la corrección sale esa cifra, y la cantidad de energía que produce al año se amortizaría con los precios actuales de la electricidad, que todos sabemos que son muy elevados, se amortizarían solo 4 años, lo cual indica que los precios de la electricidad son excesivamente altos. Y lo cierto es que la presa produce energía renovable de forma sostenible desde el año 69 y un beneficio económico y, por supuesto, el beneficio que en el que consiste en sí la producción de energía extraordinario. El Colegio de Ingenieros de Caminos anualmente otorga premios, el Premio San Telmo, a las obras de ingeniería que consideran más importantes de las realizadas este año. Bueno, se han otorgado premios pues, a colectores. Seguimos haciendo alcantarillas más grandes, mejores, en mucho más largas, mucho más extendidas que las que hacían los romanos, pero son colectores como las alcantarillas romanas. Ahora nosotros depuramos las aguas y eliminamos los residuos, cosa que los romanos obviamente no hacían. Esta es la depuradora de Vigo, es una depuradora fantástica, absolutamente brillante en su concepción y en su construcción, y una obra gigantesca que merece la pena ser visitada. Esta es la presa de Belesar, aquí en Galicia, en el año 62, y la proyecto porque después la voy a utilizar cuando hablemos del proyecto del que he venido a hablar. Este es el puerto exterior. Esta es la autovía del noroeste, en la zona de Pedrafita. Este es un viaducto sobre el río Ulla, del tren de alta velocidad. Otro viaducto sobre el río Ulla, también del tren de alta velocidad. Y el puente de Rande, que como saben ustedes, ha sido ampliado recientemente sin interrumpir el tráfico, lo cual constituye todo un alarde de la ingeniería y de la construcción. Bueno, hay una unión profunda entre la ingeniería y las ciencias de la salud en este momento que se llama ingeniería biomédica, que podríamos definir como la aplicación de principios de ingeniería a las ciencias de la salud. La ingeniería biomédica no es estrictamente algo nuevo. Sus objetivos tradicionales han sido la instrumentación, el desarrollo instrumental médico-quirúrgico, el diseño y fabricación de equipos para diagnóstico y terapia, el diseño y desarrollo de prótesis y de órtesis, pero últimamente ha ampliado sus intereses y sus objetivos y tiene una gran implantación la informática médica, el diseño de órtesis robotizadas y algo muy relacionado con nuestro campo, ya que somos grandes calculistas, que es la simulación específica para cada paciente. Hablaré brevemente de dos proyectos, un proyecto de crecimiento del cáncer, el proyecto MUSIC, que gozó de una financiación del ERC de la Unión Europea. Fue la primera starting grant, de hecho, que se consiguió en nuestra universidad. La consiguió el profesor Héctor Gómez, que en este momento es profesor de Ingeniería Mecánica en la Universidad de Purdue, en Estados Unidos. Y les voy a proyectar una película muy breve del tipo de resultados de este proyecto de investigación. Esto es la simulación de lo que se llama angiogénesis. Los tumores, para poder crecer, necesitan oxígeno,
necesitan alimentación, es decir, necesitan sangre, y emiten unos determinados productos químicos que favorecen que crezcan los vasos sanguíneos. Bueno, pues ahora podemos simularlo y ahí tienen ustedes los resultados de una simulación. Aquí tenemos la modelización del crecimiento de un tumor de próstata de un paciente. De hecho, se trata de la próstata de un conocido científico que fue de los primeros que realizó este tipo de cálculos. Y la idea es que el cirujano, antes de operar, sepa o por lo menos conozca lo que el modelo predice que va a pasar para tomar la decisión. ¿Conviene operar? ¿Es mejor no operar? Este tipo de modelos lo que pretenden es desarrollar el modelo específico para que el médico pueda tomar la decisión sobre la predicción de lo que le va a ocurrir a ese paciente. Hay otro proyecto, y con esto terminaré esta parte de la presentación, de planificación de cirugía, del cual es investigador principal el profesor Alberto Figueroa. El profesor Alberto Figueroa es profesor de Ingeniería Biomédica y Cirugía Vascular en la Universidad de Michigan, en Estados Unidos. El profesor Figueroa comenzó trabajando en modelos del sistema circulatorio y la idea pues era la siguiente. Supongamos que hay que hacer un bypass. A los ingenieros, si tenemos que hacer un bypass, también hacemos bypasses cuando los sistemas de tuberías se atascan, lo primero que hacemos es un cálculo. Y sobre lo que nos diga el cálculo decidimos si el bypass se coloca en una determinada zona o en otra. A todos entendemos que obviamente el cuerpo humano es mucho más complicado que ese sistema de tuberías, pero en el fondo el sistema circulatorio es un sistema de tuberías. Luego, el objetivo de ese proyecto era que el cirujano pudiera hacer un modelo específico del sistema circulatorio del paciente y realizar una operación virtual para ver qué efectos tendría el bypass antes de entrar en quirófano. Bueno, así comenzó ese tipo de investigación. Y para que se hagan una idea del nivel de sofisticación al que han llegado, pues aquí tienen una simulación del flujo sanguíneo, cómo se reparte entre los pulmones y cómo reparte también un medicamento que se inyecta en el torrente sanguíneo de una determinada paciente. Yo de esto no sé nada, pero me dice el profesor Figueroa que la paciente era una adolescente a la que se practicó cirugía Fontan al nacer debido a su insuficiencia cardíaca y que el objetivo era evaluar la distribución del flujo sanguíneo entre los dos pulmones. Para ello utilizó mecánica de fluidos computacional, un modelo llamado análisis lagrangiano de partículas y para el calibrado del modelo numérico y la obtención de estas imágenes utilizó TACs, MRIs y cateterismos para obtener datos de la anatomía, del flujo y de la presión. Bueno, hablemos ahora del virus. ¿A qué nos enfrentamos? Bueno, no les voy a hablar de la pandemia, todos sabemos que la situación es complicada y que ha alterado gravemente nuestras vidas y los comportamientos de toda la humanidad. Hablemos del virión. El virión es la partícula del virus y básicamente está compuesto de la cápside. La cápside es la cápsula que protege el ARN del virus que se encuentra en su interior. Las espículas, que son esa especie de picos que salen de la parte esférica del virión. Las espículas se adhieren a la pared de las células sanas y el ARN, que es el material genético del virus, que se encuentra en el interior de la cápside. El proceso de infección se explica de forma muy sencilla. Las espículas, esa especie de picos o de brazos, se adhieren a las paredes de las células sanas. La cápside abre una brecha en la pared celular. El material genético del virus se vierte dentro de la célula y la célula infectada, a partir de ese momento, empieza a fabricar nuevos viriones. Aquí tenemos un modelo tridimensional del virión. Obviamente se trata de una estructura de extraordinaria complejidad. Es extremadamente pequeño y aún así está compuesto por varios millones de átomos. Como todos sabemos, los virus no son seres vivos, sino que son máquinas moleculares, no tienen metabolismo propio. En fin, y el RNA, el código genético del virus, que se encuentra dentro de la cápside, es lo que sustituye a nuestro código genético y provoca la infección y la fabricación de nuevos virus y, por tanto, su propagación. El número de átomos involucrados es extraordinariamente alto, ya les digo que del orden de varios millones, y los enlaces entre estos átomos
pues también son extraordinariamente complicados y hablamos también de millones de enlaces. Algo curioso de este virus, según nos explican los virólogos, es que las nuevas cápsides que fabrica nuestro cuerpo, cuando empieza a fabricar nuevos viriones, contienen vestigios de nuestras propias células. Esa cápside del virus no está formada solo por proteínas, las proteínas las sintetizamos nosotros después de que su sistema inmunitario, de que el ARN del virus haya sustituido al nuestro, pero el virus también coloca o tiene partículas de grasa y esa grasa la toma de nuestras células. Me pregunto si no es un caballo de Troya que cuyo efecto es confundir a nuestro sistema inmunitario. En cualquier caso, lo que acabamos de ver es una representación artística generada por ordenador. El virión no lo podemos ver, no tenemos microscopios que nos permitan ver este tipo de imágenes con esa resolución. Y en realidad aún no conocemos la estructura del virus con tanto detalle. El proyecto del que he venido a hablar se llama Virion Break, cálculo dinámico de la cápside del SARS-CoV-2 para su destrucción por resonancia. Ha sido financiado por el Instituto de Salud Carlos III, con cargo al fondo COVID-19 en la convocatoria especial sobre el SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19. Y también cofinanciado por la Universidad de La Coruña, que, por supuesto, aportó sus recursos propios y tuvo que hacerse cargo de los costes sociales, de los contratos y de los costes indirectos, cosa que agradezco, como establecía la convocatoria. Así se hizo y no hubiéramos podido desarrollar el proyecto sin la ayuda de la universidad. Debo agradecer en particular al vicerrector Naya, que nos atendió siempre magníficamente bien. Colaboró también con nosotros el Centro de Supercomputación de Galicia, que nos permitió usar sus supercomputadores y software comercial para realizar los modelos geométrico-mecánicos del virión. Yo soy el investigador principal, pertenezco al grupo de métodos numéricos e ingeniería, como amablemente les dijo el rector antes, soy profesor de la Escuela de Ingenieros de Caminos y el equipo de investigación está compuesto por 7 profesores de nuestra escuela, pertenecientes a nuestro grupo, profesores de las universidades de Michigan, de la Politécnica de Madrid, de Purdue, de la Universidad de Viena, de la Universidad de Porto y también investigadores de nuestro grupo de investigación y técnicos de apoyo a la investigación que fueron contratados con cargo al proyecto. Estos somos los miembros del equipo de investigación, además de los que pertenecemos a esta universidad, que somos casi todos ingenieros de caminos, también hay ingenieros industriales. Nuestra formación es muy compatible y siempre nos hemos entendido muy bien para desarrollar investigación conjuntamente. Y tenemos también aquí a un virólogo, el doctor Bruno Rodiño, que es doctor en medicina molecular, y un químico orgánico, doctor en química orgánica, Antonio Peón, que fueron los que nos dieron la información que necesitamos para desarrollar los modelos. El presupuesto no fue muy elevado, fueron 59.250 euros, más la aportación de la universidad, y el proyecto tenía una duración estimada de 12 meses, en la práctica duró 12 meses y medio, desde mayo del 2020 hasta mayo del 2021. En definitiva, en este proyecto la estrategia que se propone para eliminar el virus es destruir la cápside del virión. Y la idea es que al destruir la cápside del virión queda expuesta a la intemperie el material genético del virus y, por un lado, el virus perdería la capacidad de infectar células sanas, ya que no tendría espículas y no tendría ese mecanismo que le permite penetrar en las células sanas y, además, se degradaría pronto bajo la acción ambiental. Y el procedimiento propuesto para destruir las cápsides es la resonancia. La resonancia básicamente consiste en someter una estructura a una acción periódica externa cuya frecuencia coincida con la de uno de sus modos naturales de vibración. La idea es que una aportación relativamente pequeña de energía, pero repetida en el tiempo, puede dar lugar a oscilaciones de gran amplitud que puedan provocar la rotura de esa estructura. Y para calcular las frecuencias propias de vibración, obviamente lo que necesitamos son técnicas de ingeniería computacional. Los resultados esperados de esta línea de investigación pues básicamente consisten en que determinar el rango de frecuencias mediante este análisis dinámico estructural del virión en las que debería operar un posible dispositivo, un dispositivo generador de microondas ultrasonidos que debería destruir total o parcialmente las cápsides de los viriones o inutilizar las espículas, en fin, en cualquier caso, obstaculizar la infección. La construcción de un prototipo, si efectivamente las frecuencias demuestran ser realizables,
pues se realizaría en un plazo breve y con un coste asumible. El dispositivo podría ser usado, desde luego, para desinfectar material inerte y residuos biológicos contaminados. Y en caso de que el funcionamiento resulte inocuo, cosa que obviamente está por ver, se podría también aplicar para el tratamiento terapéutico una vez superadas las distintas fases de los preceptivos ensayos clínicos. Y lo que es más importante, la misma técnica podría aplicarse para eliminar otros virus en el futuro. Bueno, ¿qué es esto de las frecuencias propias de vibración? Les prometo que no voy a poner muchas ecuaciones, pero tenemos aquí un modelo sencillo de un sistema en el cual tenemos una masa que está unida a un punto fijo mediante un muelle y un amortiguador. Esto podría ser la suspensión de un automóvil. Las ecuaciones del movimiento se pueden escribir, es una ecuación diferencial de segundo orden, y si no hay una fuerza externa actuando y si no hay amortiguamiento, la ecuación diferencial resultante es muy fácil de resolver y lo que se obtiene es una solución que llamamos armónica. Es decir, una vibración con una determinada frecuencia. Y esa frecuencia omega se puede calcular y es la raíz de la constante del muelle partido por la masa del objeto que se está moviendo. Esta omega se llama frecuencia propia natural de vibración del sistema y esa A que aparece ahí es la amplitud de la oscilación. Si por el contrario hay una fuerza externa, entonces las vibraciones se llaman forzadas. La ecuación diferencial es un poco más difícil de resolver, pero también se puede resolver. Y, bueno, pues simplemente podemos saber qué es lo que pasa. Y si estudiamos lo que pasa, y no voy a entrar ya en los detalles técnicos, pero si estudiamos lo que pasa y además lo extendemos a sistemas con n grados de libertad, sistemas más complicados como el virión, que tiene muchos átomos y se puede mover de forma independiente, unos respecto a otros, pues un sistema con n grados de libertad tendría n formas de vibración libre, tendría n frecuencias, que se llaman frecuencias propias, y tendría n formas de vibrar, que se llaman modos propios. Para saber de lo que estamos hablando, les proyecto rápidamente algunas películas. Esta es la forma de vibración número 1 de la presa de Belisar, que vimos antes. Los cálculos fueron realizados por el grupo de mecánica de estructuras de nuestra escuela. No voy a proyectar las tres películas. Proyecto la tercera, eso sí, para que vean que efectivamente la presa puede vibrar de formas distintas. Para cada forma de vibración hay una frecuencia característica. Los movimientos aquí en el tiempo no están reproducidos a escala, o sea que algunos de estos movimientos son más rápidos que otros. Si el modelo anterior puede parecer sencillo, aquí tienen los resultados de un cálculo ya hecho para un modelo gigantesco del puente sobre el estrecho de Mesina. Este puente no se ha llegado a construir, pero se desarrolló un proyecto y es posible que se construya en el futuro. Y aquí tenemos cómo sería su cuarto modo de vibración. ¿Qué es la resonancia de la que hemos hablado? Bueno, pues volvamos al sistema con un grado de libertad. Y supongamos que la fuerza externa que estamos aplicando también es una fuerza oscilatoria y tiene la misma frecuencia con la que oscila libremente este sistema. Cuando pasa eso, cuando la fuerza tiene la misma frecuencia que la propia del sistema, se produce el fenómeno llamado resonancia. Y en un sistema con n grados de libertad se excita el correspondiente modo de vibración. Recordemos que hay varias frecuencias. Si lanzamos una fuerza o una acción externa con una determinada frecuencia que coincide con una de las frecuencias naturales, se excita ese modo, la estructura adquiere energía en cada ciclo y una aportación relativamente pequeña de energía, eso es lo importante en cada ciclo, puede dar lugar a oscilaciones de gran amplitud. Se lo va a explicar mejor que yo una estudiante de la escuela que se llama Laura Edreira. Hola, soy Laura y soy una estudiante del Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de La Coruña. Hoy estoy aquí para mostraros un caso práctico de la importancia de las frecuencias naturales en estructuras. Una frecuencia natural se puede definir como la frecuencia a la cual vibra una estructura de forma libre cuando la separamos del punto de equilibrio. Lo vamos a ver ahora con un ejemplo. En esta maqueta tenemos tres estructuras diferentes con tres alturas que podrían ser un modelo simplificado de tres edificios o, por qué no, de tres espículas también. Y cada una de ellas vibra de una forma. La más pequeña, con una frecuencia aproximada de 10 hercios o un periodo de 0 segundos. Y la más alta, con una frecuencia aproximada de 1 hercio y un periodo de 1 segundo. Esta propiedad es muy importante en ingeniería, ya que si introducimos una fuerza o una excitación externa
que tenga la misma frecuencia que la frecuencia natural de la estructura, se puede producir un fenómeno denominado resonancia. La resonancia amplifica enormemente los movimientos de estas estructuras, incluso pudiendo llegar al colapso. Lo vamos a ver ahora. Si vamos a introducir una vibración en la base de aproximadamente con una frecuencia aproximada de 1 Hz. Como podemos ver, se amplifica enormemente los movimientos de la estructura más alta y en el resto se mueven menos y, como hemos dicho, puede llegar al colapso. Si aumentamos la frecuencia hasta aproximadamente 10 Hz, podemos ver que amplificamos enormemente los movimientos de la estructura más básica. De forma general, nosotros no queremos que en ingeniería nuestras estructuras sufran el fenómeno de resonancia, ya que no queremos que lleguen al colapso. En cambio, en algunos casos, podemos querer plantear el enfoque inverso, es decir, obtener la frecuencia para nosotros inducir artificialmente el fenómeno de resonancia y conllevar al colapso en la estructura. Esta es una demostración que se le ocurrió. Laura trabajó en nuestro equipo de investigación, fue uno de los técnicos de ayuda a la investigación y estaba terminando el máster en ingeniería de caminos en aquel momento y desarrolló esta maqueta, esta idea, que es muy interesante, como trabajo en una de las asignaturas de cálculo dinámico de estructuras que desarrolla el grupo de mecánica de estructuras en la escuela. Bueno, la segunda pregunta es, ¿y la resonancia podría provocar el colapso estructural? Pues les voy a poner también una película. Tacoma Bridge, Washington, opened only a few months ago, was built at a cost of over $6 million. But misfortune overtakes the great structure. These are some of the most amazing pictures ever recorded by a newsreel. The actual collapse of the world's third largest suspension bridge. Only a 35-mile-an-hour wind is blowing, but this apparently sets up a rhythmic swinging of the bridge, which increases with each swing. Finally, the swinging road and the suspension cables give way and plunge into the water below. Fortunately, the only casualties were a car stalled on the bridge and a dog. Bueno, por lo que han visto es el colapso del puente de Tacoma, que se produjo en el año 1940, era un puente extraordinario, bien diseñado, y sin embargo cayó cuando soplaba un viento de unos 70 kilómetros por hora, nada extraordinario, de forma continua. El viento inyectó energía en el puente de forma continua, las oscilaciones llegaron a ser las que ustedes han visto, era un puente macizo, mucho más macizo que el puente de Rande comparativamente, y sin embargo fíjense en la energía que adquirió el puente y cómo al final acabó colapsando. Realmente este no fue un fenómeno de resonancia, es lo que se llama técnicamente flameo o flutter, pero bueno, digamos que para la explicación sirve perfectamente. Para obtener la solución de las frecuencias de vibración de nuestras moléculas, tenemos que calcularlas. Y en realidad las moléculas o las estructuras moleculares, aquí tenemos una representación de la molécula de butano, pues son una serie de masas, átomos, que están unidos por enlaces. Estos enlaces químicos son de muchos tipos distintos, pero los más significativos y los que más nos importan son el llamado tipo stretching, el llamado tipo bending, que tiene una versión degenerada, y el llamado tipo dihedral, que también tiene una versión degenerada. Los enlaces constituyen la fuente de la integridad estructural y al separar un átomo de su posición de equilibrio se produce una reacción que devuelve la estructura a su posición inicial. Estas interacciones realmente están gobernadas por principios de mecánica cuántica. El enlace tipo stretching es un enlace en el que hay dos átomos, la longitud entre ellos es determinante, si cambia esta distancia se produce una reacción. El enlace tipo bending es un enlace en el que intervienen tres átomos. Lo determinante es el ángulo entre las dos líneas y si este ángulo cambia se produce una reacción que intenta restaurarlo.
La versión degenerada es una versión en la que los tres nodos están alineados. Esto implica unas ciertas dificultades de cálculo, pero se pueden resolver. Y, por último, el enlace tipo bending es un enlace en el que participan cuatro átomos. Ahí los cuatro átomos definen dos planos y lo determinante es el ángulo entre esos dos planos. Si cambia, el sistema reacciona. Y hay una versión degenerada que involucra también una cierta dificultad de cálculo, pero que se puede resolver. Desde el punto de vista de cálculo, nosotros formulamos esto como una formulación tipo elementos finitos, lo que llamamos técnicamente elementos de dos nodos, porque intervienen dos átomos, los tipos stretching, de tres o de cuatro para los restantes enlaces. La implementación de nuestra formulación se ha desarrollado en lenguaje C para la renumeración y en lenguaje Fortran para el cálculo estructural y los métodos numéricos. El sistema se compone de varios módulos que permiten renumerar y comprobar la consistencia de la estructura, realizar el cálculo estático y el análisis dinámico. Veamos algunos ejemplos, por ejemplo, de la molécula de hidrógeno, que tiene dos átomos. Esta es la forma en la que vibra. Un ejemplo de la molécula de agua, por ejemplo, el tercer modo, es una molécula de tres átomos. Esta es la forma en la que vibra, una de las formas en la que vibra la molécula de agua. Un ejemplo, por ejemplo, de la molécula de CO2. Esta es la forma en la que vibra. Es un caso degenerado porque los tres átomos están alineados, lo que es un poco más difícil de plantear que el anterior. O la molécula de peróxido de hidrógeno, H2O2, que es una molécula en la cual intervienen cuatro átomos. Bueno, nosotros no hablamos en este proyecto de moléculas de dos, de tres o de cuatro átomos, aunque estos cálculos se pueden realizar con el mismo programa que hemos desarrollado, sino de sistemas que tienen millones de átomos. Uno de los modelos que hemos utilizado para hacer los cálculos es un modelo que se llama coarse grain. Los modelos de tipo coarse grain son modelos que no intentan reproducir toda la complejidad de la estructura molecular, sino que agrupan los átomos para reducir el número de grados de libertad. Este es un modelo desarrollado por un grupo norteamericano y el modelo del virión consta de casi 160.000 partículas y 2.200.000 enlaces entre ellos. Esta es una visualización con modelos de ingeniería del modelo de Yu-Both que les acabo de enseñar. Y aquí tenemos una representación, una comparación de la representación más frecuente. A la izquierda tiene la representación habitual del Centro de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, que fue el que vimos en la película anterior, y el modelo de Yu-Both. Como ven, la definición es completamente distinta. El modelo del que disponemos no está compuesto por los millones de átomos, sino simplemente por ciento y pico mil átomos, y por tanto no tenemos una representación fehaciente de lo que es el virión, pero no tenemos más datos. Aquí tenemos una deformación de la espícula, calculada con el software que hemos desarrollado. Incluso un modelo All Atoms, un modelo de todos los átomos de la espícula, de desarrollo propio, que han confeccionado nuestro experto en virología y nuestro experto en dinámica molecular. Bueno, las conclusiones son las siguientes. Hemos realizado una formulación que permite realizar el cálculo estático y dinámico de grandes estructuras moleculares. La formulación se basa en los principios de cálculo matricial y del método de elementos finitos. La hemos implementado de forma eficiente. Esa tecnología permite obtener las frecuencias propias de vibración de moléculas de gran tamaño. Los resultados obtenidos por nuestro grupo y por otros, en particular uno del MIT, aunque con modelos más sencillos, indican que posiblemente se puedan destruir los viriones mediante pulsos de radiofrecuencia o ultrasonidos en frecuencias relativamente bajas, esto es importante, y sin provocar daños al organismo. Pero obviamente la investigación no está terminada. Las herramientas de cálculo desarrolladas tienen otras aplicaciones, por ejemplo, podrían servir para obtener propiedades macroscópicas a partir de la estructura molecular de un compuesto y, por supuesto, necesitamos contar con modelos geométrico-mecánicos más realistas para ratificar la validez de los resultados obtenidos porque, como han visto, los modelos siguen siendo todavía muy sencillos en comparación con la realidad. En cuanto a los agradecimientos, este trabajo ha sido financiado principalmente por el Instituto de Salud Carlos III. También ha contado con financiación adicional procedente de fondos FEDER, proyectos del Ministerio de Ciencia e Innovación, de la Xunta de Galicia, de la Universidad de La Coruña y de la Fundación de la Ingeniería Civil. Y agradecemos también la colaboración y las facilidades proporcionadas por el Centro de Supercomputación de Galicia. Y nada más, muchas gracias.